gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy me encuentro aquí con mi pana Checho. Bienvenido por segunda ocasión al canal. Vamos a estar viendo un poquito más de detalle su increíble Nissan Silvia. Bueno, gente, les voy a explicar un poquito del auto. Es un Nissan Silvia S13 200SX Silvia X-Series. Tiene motor SR20 DRT. No es original del auto, le hicimos un swap. Es de motor turbo. Tiene transmisión de 5 velocidades, tracción trasera. Esto les puedo contar por el momento. Chévere, gente, ya saben, no olviden suscribirse y compartir para seguir viendo este tipo de autos únicos en Ecuador. Y gente, nos encontramos en el interior del increíble Nissan Silvia. Miren nada más, con su volante aquí, 100% original, transmisión manual de 5 velocidades, más retro, cuenta ya con su pantalla, algunas adaptaciones extras, ¿no? Tiene aire acondicionado, todo lo que debe tener, lo tiene este auto, ¿no? Tenemos sus intermitentes en este lugar, un poco raro de encontrar en esta posición, ¿no? Unas intermitentes, pues sí, este auto lo tiene justo aquí, ¿no? Por este lado de acá tenemos el botón de sus faros retráctiles. Observen nada más, si usted presiona este botón, se alzan los faros retráctiles. Si lo presiona, se guarda. Entonces es una belleza increíble. Contamos aquí con su freno de mano, tiene su apoyabrazos. Es únicamente para, se puede decir, para 4 personas, ¿no? Un poquito ajustados, pero sí entran normal. O sea, porque el auto sí es muy, muy espacioso. Tiene incluso su quemacocos de aquí en la parte superior, sus luces originales, su retrovisor y algunos detalles más, ¿no? Un auto muy, muy, muy genial, enfocado también para lo que es 100% al performance. Otra curiosidad es que este no cuenta con el marco ni las ventanas, entonces por eso te permite hacer un auto así. Es un coupé muy, muy increíble. Ya vamos a estar viendo un poco más a detalle sobre este auto. En su tablero nos indica 240 kilómetros máximo, pero parece que diera mucho más del auto. Tiene para ver sus luces, la gasolina, la temperatura del auto, para ver qué puerta está abierto, el aceite, sus revoluciones, porque tengamos en cuenta que este auto tiene un motor turbo. Y pues, gente, nos encontramos ya aquí probándole al increíble Nissan Silvia con mi pana. Si nos puedes comentar un poquito más acerca sobre este increíble auto. Claro, les voy a contar la historia. Este es un Nissan 200SX. El 200SX, bueno, las siglas de SX significan Silvia X-Series. Bueno, les voy a explicar un poquito cómo es el tema. Hay el 180SX, que es para Japón. Yeah. El 200SX es para Europa. Y el 240SX lo hicieron para Estados Unidos. Yeah. Ese es el significado de las siglas que le pueden ver a un lado. O sea, cada cual es para un país. Sí, 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 en realidad. Bueno, este para Latinoamérica también vino 200SX. Ya. Yeah. Este auto es importado. Es el único aquí en Ecuador blanco. El único S13 blanco aquí en Ecuador. Bueno, antes tenía un motor 1800 forjado turbo. Hicimos un swap. En este caso hicimos un swap original. Que se puede hacer, ¿no? Claro. Importamos un motor SR20 turbo, le añadimos ciertas cositas, y más o menos a los 8 años lo saco al auto a rodar a las calles. Claro, o sea, estaba parado, se podría sí, decir. Sí, 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 más por el tema de lo que me dediqué al trueno y todas las cosas. Claro. Entonces sí, lo paré. Sí, gente, incluso acá nuestro pana es el que salió en el video del Toyota Trueno de la 86, te dijo por acá arriba, por si lo quieres ir a ver, un auto increíble, acá a nuestro pana ya le gusta eso. Otra de las cosas, ¿qué tan rentable es tener un auto así aquí en Quito, no? Obviamente por lo que es bajo, con el motor que tiene este momento. Bueno, en realidad como nosotros, bueno, yo en este caso, instalamos computadoras reprogramables, a este auto lo hice más para el tema de poderlo rodar a diario. Claro, un auto de diario. Sí, un auto de diario, de poderlo disfrutar más que nada. Básicamente, o sea, es un auto de calle, totalmente de calle. Es full rentable, o sea, no es muy diferente a un auto cotidiano. A un auto cotidiano, sí. Lo que sí tienes el gusto del turbo, eso sí. Eso sí, claro. Es un gustito bien chévere. Ya los que nos gusta eso claro. ya es un tema más de gusto, más sí. De hobby. Sí, en realidad sí me encanta. Este auto es como
que yo tuviera, fuera, como que fuera parte de uno, así. Ah, claro, eso sí, eso sí es verdad. Sí, sí, sí. Como te digo, o sea, no tiene tanta diferencia. Obviamente, por el cilindraje, por el tema este de la gasolina, sí te va a consumir un poquito más de lo normal. Más de, claro, te va a consumir mucho más que un 1400, claro, 1600, obviamente. Sí, pero te cuento que la comodidad y el confort y el gusto, más que nada, nos brinda muy bien. Así, sí. Incluso va súper cómodo. Sí. Yo creo que atrás así tiene su espacio para que entren dos personas tranquilamente, sin inconvenientes. Sí, en realidad, o sea, sí entra gente atrás. Tiene bastante espacio. He viajado con gente, he ido a la costa. Sí, no. Me han ido súper cómodo. Pues cómodo, sí. Así veo, tiene un muy buen espacio. Sí, es bien aprovechado el espacio. Sí, más que nada el confort y todo el gusto, como te digo. Tracción trasera, igual. Sí, me encanta. A mí me gusta mucho la tracción trasera. Me acomodo bastante la tracción trasera. Claro, incluso más se parece que es un poco más segura que la delantera. Sí, a mi gusto, sí. Mi gusto, en realidad, sí. Sí, sí, me gusta mucho más la tracción trasera. Yo me siento mucho más seguro, en realidad, sí. Otra de las cosas, ¿qué tipo de rines o de llantas estaba manejando en este momento? Ah, ya, ahorita estoy manejando llanta de rin 18. Rin 18. Sí, antes tenía, bueno, originalmente viene con rin 15. Bueno, por el tema de la repotenciación que le realicé hace años atrás, en realidad fui probando rin por rin, o sea, de tamaño en tamaño, por el tema de agarre. Lo fui probando hasta quedarme en los 18. Tried to box me in, got them stuck with the lemon face every time I win. Loony buffoons in my presence can't pretend that they don't want me under the earth, smothered in dirt. Mothers in black crying in church, big body tings I can't fit up in your hearse. Oh, you mad little nigga, cause I finally know my worth. Started daily affirmations, learn to put God first. Demons move better when you upgrade yourself. Well, I'm a steel soldier in the army of the Lord, living by the pen but not afraid to die by my sword. I talk heavy cause I walk heavy with the Holy Spirit. This divine connection got me feeling fearless. I'm wise enough to know not to move reckless, always remain humble, cause even the most favored man by God could yet and still suddenly lose it all. Don't get high up on your horse, you just might stumble and fall. No life insurance or a will, now your family holding dead weight. Meetings with your lawyers and ain't nothing in the briefcase. Mom's yelling to the Lord, help us for peep's sake. Ego on 10, but you softer than a cheesecake. Lip service is what you get when it's time to get down. That's why real triple OGs never want you around. It's either put in work, little homie, or it's time to kiss ground. Bueno, gente, de momento nos encontramos probándole lo que es al Civia. Una conducción increíble, obviamente, por todos sus juguetes que tiene. Estás prácticamente en tu centro de gravedad en el piso. Lo que sí, tiene el capot súper largo, obviamente, ¿no? Por todo el motor que almacena. No se compara a otro. Parece que estás manejando incluso un carro nuevo. Todo es muy suavito. El embrague está al toque. O sea, tienes todas las de ley. La caja igual es súper cortita como para una respuesta inmediata. En este momento vamos a... nuestro amigo acaba de correrle un poco para ver, ¿no? Para que ustedes también tengan mediante la cámara cómo se siente esa correrle un poco a esta altura. Como suena el turbo, o sea, es una belleza de auto.
hasta aquí llega el video de esta ocasión. Gracias amigo Checho por venir a hacer este video increíble, muy hermoso. Eso gente, no olviden suscribirse y compartir para seguir este tipo de contenido increíble. Sin nada más que decir, no olviden que solo se vive una vez. Por aquí, 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 por aqu